5 segundos quedan para... Tremendo, tremendo como Río está pasando. Río 2016, Coqui. Supongo que lo está contando bastante, muchacho que tenemos aquí, ¿no? O no, Diego, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días. No, yo no, ¿eh? Él. El no, muchacho, Rubén. 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 Gracias por el muchacho. Todos son muchachos. ¿Cómo les va? Bien, bien, ¿cómo te va, Rubén? ¿Vos también contás así? ¿Los días, las horas, los minutos? No lo miro eso. ¿No? ¿Por qué? ¿Pues estás más canchero o porque te sacás ese peso de encima? No, es por el peso. No quieres saber nada, digamos. ¿Cuánto falta te pone nervioso? No, pero más que nada, por una cuestión mía, digamos. A mis amigos, hasta a mis amigos le dije, ya está, parándome de preguntarme de los Juegos Olímpicos porque me estoy cansado. Es que está en el imaginario colectivo realmente que el atleta, que el deportista cuenta las horas y los minutos, ¿no? No, pero esto es importante, no lo queremos estresar. No, para nada. Si querés hablar con otra cosa, queremos trasladar la atención. ¿De qué quieres hablar? Estoy ansiosísimo, pero se me suma a eso todavía y trato de relajarme y bueno, pensar en lo que me queda ahora. En dos fines de semana tengo competido. Eso es una buena medida, ¿no? Digo, la posibilidad de cruzarte con gente con la que después vas a estar compitiendo ya de manera oficial, sí, digamos, por los juegos, ¿no? Además, ellos también van a medirse todo. Creo que en la primera fecha de la Copa del Mundo van a estar todos porque es el preolímpico de Europa, así que ahí me va a servir. Vamos a estar un poco pasados con el horario, pero. Ya vamos a hablar de las tres etapas de la Copa del Mundo. Yo le quiero contar a la gente quién es este señor, ¿no? Porque la gente dice remo o canotaje. No, él es palista, no es remero. Él hace canotaje. Y en rigor de los resultados, tenemos que decir que Rubén es el deportista más importante que tiene la ciudad de Santa Fe en los últimos 4 años, porque fue diploma olímpico con su 5º puesto en Londres 2012. Fue medalla de oro en los Juegos Sudamericanos en el 2014, fue medalla de oro en los Juegos Panamericanos en Toronto 2015 y fue finalista en el Campeonato Mundial, que es donde él tuvo la plaza, obtuvo la plaza para competir en Río 2016. Y si nos atenemos a los tres deportistas que en realidad están dentro del programa de apoyo al atleta olímpico del Objetivo Río, Santiago Grassi, que es el más grumín, 19 años, no va con tan cargado de expectativas. Ustedes lo habrán visto el lunes a Germán, ya con 29 años, más conservador. Sin embargo, Rubén es el que dice, che, yo voy a buscar la medalla a los Juegos Olímpicos. ¿Es verdad o no es verdad? Es verdad, sí, yo voy a buscar la medalla a los Juegos Olímpicos. Fue mi meta cuando fuimos a los de Londres y estuvimos cerca. Mi meta primero fue entrar a la final olímpica, el primer Juego Olímpico. Muy poco, muy difícil. Pero bueno, se me dio. Ya está ampliamente superado eso, ¿verdad? Yo creo que también la medalla se me puede dar. Y la gran medida va a ser la competencia que viene ahora para ver qué es lo que me falta y qué tengo que cumplir para poder estar ahí lo más adelante posible. Y de Londres ahora, pasaron muchos años, pero además de eso, ¿cómo te sentís vos preparado para este objetivo de venirte con una medalla? No, me siento bien, estuvimos entrenando duro ahora. Todavía falta un ciclo de preparación para los Juegos Olímpicos, otra parte, digamos, que es la más dura. Okay. Ahora no llegamos al 100% con las Copas del Mundo. Ni siquiera tengo un descanso, sigo entrenando esta semana y la semana que viene vuelvo a entrenar, cosa que en los Juegos Olímpicos se hacen menos turnos, menos sesiones, un poco más corto para ya llegar descansado, digamos. Ahí está donde llego entrenando, digamos, a la competencia. Te estás matando, decilo, porque estás, por lo menos en las redes sociales, yo que te sigo en las redes sociales, estás todo el día entrenando. Si no estás en el simulador, estás en el agua, estás en el gimnasio. Yo me aboto. Es un problema encontrar en Rubén un tiempo libre como para comprometerlo. ¿Todo el día estás? Sí, aparte, si no estoy entrenando, estoy descansando. Sí, apagás todo y sí, te desconectás. Es un deporte que se hace mucho, obviamente, al aire libre. ¿Qué hacías en estos días que estuvo lloviendo tanto? ¿Dónde entrenas? ¿En el gimnasio? ¿Qué haces? No, a veces en el simulador, pero en esta época no se pueden perder muchas sesiones en el agua por temas de sensación. O sea, se trabaja mucho en la velocidad, así que tengo que ir al agua igual. ¿Salía igual con lluvia y todo? Estuve en Buenos Aires las semanas anteriores y que llovió y no perdí ninguna sesión.
ahora te vas a Europa el lunes a competir Alemania, República Checa y Portugal, las tres Copas del Mundo, que es la gran cita previa a los Juegos Olímpicos. Y un tema recurrente para los palistas argentinos, como lo es para los remeros, es el problema de los botes, el tema, che, quedaron en aduana, vieron, ahora van a empezar a aparecer las notas en los periódicos, en la televisión, en las redes, y me falta el bote, ¿cómo está ese tema tuyo a 84 días del juego? Y bueno, el bote que yo estoy entrenando ahí, que veo en la pantalla, es el modelo anterior al que salió, digamos, el año pasado. ¿Qué es el que usaste el nombre? No, es el que usé, claro, ese es el que usé para entrenar para Londres, un modelo anterior. Y el año pasado salió un modelo nuevo que todavía Argentina no llegó. Nosotros a 3 meses de competir los Juegos Olímpicos no tenemos el último modelo. El año pasado el clasificatorio olímpico sí lo usé, porque bueno, la marca Nelo es como sponsor nuestro y vos le pedís un bote y te lo lleva, si sos finalista del mundo. Todos compiten con la misma clase. Generalmente sí, a uno que le queda más cómodo compiten con el anterior, pero bueno, yo clasifiqué a los juegos en el modelo 5, digamos, en el último, y todavía no llegó el taca en Argentina, y más, hace 3 semanas está la aduana de acá y todavía no lo saca. O sea que vos no podés entrenar con lo que vas a competir, digamos. Todavía no puedo entrenar con. ¿En Europa con qué competís? Con el último, sí. ¿Pero que te lo da la marca, claro, lo alquila? Da la marca, sí, sí. Y ahora está frenado en la aduana, digamos, tu bote. Hasta la semana pasada. ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto? No tengo idea, pero sabía que estaba. Pero llegó, digamos, hace una semana. 2 semanas, 3 semanas. Bueno, sería interesante, digo, no estamos hablando de un deportista olímpico, probabilidad de medalla, que, sí, digamos, que alguien se ponga si las alguien, pilas. Si alguien está viendo el programa y nos está escuchando de aduana, destrabar el trámite, ¿no? Porque es un trámite, básicamente. Sí, no sé por qué tema de papeles se habrán quedado parados, pero hasta que nos vinimos para acá, estaban parados en la aduana. O sea, ya no había más problemas de que estaban en otro lado, sino que estaban acá en Argentina y todavía no salían. Bueno, ojalá se solucione pronto. Ojalá que alguien levante el teléfono y eso se solucione. Y bueno, destacar el mérito tuyo de obtener otra vez la posibilidad de competir en un juego olímpico. Y bueno, vamos a estar haciendo fuerza todos acá. Sin presión, quédate tranquilo. No, sin presión, al contrario. Yo creo que ya es muy meritorio todo lo que hizo hasta acá, tiene una carrera bárbara. A lo mejor ahora podés coronarla con una medalla y bueno, el compromiso es para, porque además es otra cosa. Yo no te meto presión, pero si vos traes una medalla o no sea cómo, después de los juegos venís. ¿Sí? ¿Eh? Yo creía que ibas a decir que vamos todos arriba. No, ojalá pudieran decir, ojalá, pero bueno. No, sí. El compromiso es que vuelva. De todos. Con o sin medalla, de todos los atletas olímpicos que están pasando por Santa Fe. No va a tener tiempo después, entre tantas. Pero lo importante, como dijo Germán el lunes, que sean atletas olímpicos tal vez es el sueño de todo atleta o deportista que alguna vez se inicia de chiquito a decir, che, mis sueños son los Juegos Olímpicos, así que de por sí es un logro que han tenido Santiago, Germán, Rubén y ahora Martín Carrizo, que seguramente lo vamos a tener aquí en la pantalla. Gracias a los dos, ¿eh? Gracias Rubén, gracias Diego. Buen la semana que viene nos vemos. Sí, Bueno, está Gustavo. Dale. Ojalá que pueda llegar a paliar.